Habías escuchado hablar sobre los tratos crueles, las terapias con electrochoque y los tratamientos inhumanos vividos en instituciones de salud antiguas. Hemos tenido excelentes resultados tanto en la catatonía como en cuadros esquizofrénicos agudos. Disculpe, doctor. ¿Cómo es determinada esa dosaje? Bueno, hoy en Cultural Derecho hablaremos sobre Nice, el corazón de la locura, un filme que nos relata el arduo labor de la doctora en psiquiatría Nice da Silveira. Ubicada en Brasil de 1944, se nos muestra que una mujer en contra de la terapia con electrochoques y el uso de lobotomía mejora la vida de sus pacientes, a quienes ella hace llamar clientes. Una película que, tanto bella y estética, nos enseña que sin lugar a duda ninguna vida es igual, pero todas valen y merecen lo mismo. Acompáñanos a hablar de esta película de la mano de nuestro presentador Diego Guerrero y nuestra invitada especial, la maestra Dulce Milán. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultural Derecho. El día de hoy vamos a hablar de una película que habla sobre los hospitales psiquiátricos, sobre el modelo social que existe para las personas con discapacidad, en términos de la discapacidad psicosocial, derechos humanos, el trato que se debe tener para las personas que se encuentran en una condición como esta, desde una perspectiva de derechos humanos. Y para ello me acompaña la maestra Dulce Milán. El día de hoy vamos a hablar de la película Nice, el corazón de la locura. Dulce, bienvenida a Cultura del Derecho. Qué gusto tenerte aquí. Gracias, Diego. Es un gran gusto y un honor. Y al fin hasta que se nos hizo coincidir en este programa. Muchas gracias, Dulce. Y referente a esta película, que es una película brasileña muy interesante, que es una historia de la vida real y de quien vamos a hablar también más adelante de los personajes, la propia Nice, que es la protagonista del mismo. ¿Por qué elegiste esta película? ¿Cuál es el contexto histórico, social? ¿Y sobre qué versa la misma? El motivo por el cual escogí esta película es realmente porque toca, creo que, un tema muy central y muy sensible en la sociedad en general y uh-huh. sobre todo en México, sobre todo después de este contexto de pandemia que hemos vivido, y es uh-huh. el tema de la salud mental. Uh-huh. El contexto en el cual se desarrolla esta película es en los años 40 en Río de Janeiro, y cabe destacar que además es una película que ha ganado diferentes festivales de cine en Tokio, en Río de Janeiro. Se desarrolla en los años 40. Precisamente Nice da Silveira es basada en una historia real, es una psiquiatra que le dio la vuelta a la psiquiatría en el mundo y sobre todo en Río de Janeiro. ¿Y en qué sentido? Desde la dignificación del trato humano a los pacientes que se encuentran en estos hospitales psiquiátricos. Y que, bueno, además es una historia excepcional porque es una mujer psiquiatra en los años 40, dentro de 157 hombres en ese momento uh-huh. en la medicina, que es algo que no me sorprende, ¿no? Por el tema de la medicina de aquella época, quizás no habían tantas mujeres. Y pues bueno, se desarrolla en un psiquiátrico en Río de Janeiro. Justo las primeras escenas se desarrollan cuando sus pares, hombres, están analizando como todos estos tratamientos que se llevaban a cabo con las personas con algún trastorno mental, que era la lobotomía, los uh-huh. electrochoques, en fin, ¿no? Y justo ella empieza a cuestionar este tipo de tratamientos porque le parecían obviamente indignos, violatorios a los derechos humanos, y ella reconfigura estos tratamientos desde dos posiciones muy importantes, sí. Diego, que es la empatía, la dignidad hacia este trato digno y sobre todo el amor y la empatía hacia ellos. En este proceso que vi en la película es hermosa porque nos lleva a la reflexión de identificar de una manera distinta los cambios sociales que se han venido suscitando en el mundo, de no ver el tema de una enfermedad psicosocial o alguna discapacidad desde un modelo médico, sino más bien desde precisamente el tema de adaptación. Y me llama mucho la atención cuando uno se cuestiona o pregunta cuántas personas a nuestro entorno o en nuestro alrededor identificamos con alguna discapacidad social, sensorial, quizá, motriz, pero muy pocas veces es identificada estas enfermedades psicosociales y cómo atenderlas. En esta película, tú bien lo dices, se logra transitar a un trato mucho más humano. ¿Qué va más allá? ¿Cómo se dan estos tratos humanos y por qué sería importante que incluso el público que nos está viendo sepa de la importancia
del tratamiento que se va a dar y sobre todo identificarlo, porque probablemente tengamos en nuestra familia algún familiar o en una cuestión incluso personal alguna enfermedad psicosocial, identificarla y tratarla, ¿no? Y el papel incluso de cómo lo hace la doctora Anice, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Diego. A ver, primero, creo que para hablar de salud necesitamos uh-huh. hablar también de salud mental. Y justo escogí esta película porque nos permite visibilizar estos temas que son necesarios uh-huh. Y quitarnos este tabú y estos prejuicios relacionados con la salud mental, de que quizás solo es hablar de trastornos mentales como la esquizofrenia o trastornos más delicados de la personalidad. Uh-huh. Hablar de salud mental el día de hoy es hablar de depresión, uh-huh. de ansiedad, que además, ojo, esto se incrementó según la OMS, derivado uh-huh. también de la sí, pandemia, claro. del encierro que tuvimos. Entonces, creo que es una película que nos permite visibilizar y tocar estos temas de una manera más sensible y justo hablar del burnout, que justo es algo que hemos vivido, experimentado en nuestros centros laborales y demás. Y bueno, creo que Nisi da Silveira lo hace de una manera maravillosa, que es a través de la creatividad, uh-huh. a través del arte. Y entonces, justo cuando sus pares masculinos la mandan como una manera de exiliarla para que dejara de estar cuestionando estos modelos antiguos de tratamiento en los psiquiátricos, sí. la mandan a un departamento de terapia ocupacional que realmente, Diego, estaba... realmente no se utilizaba, no se le sacaba el provecho, y ella le viene a dar la vuelta a través del arte. Y justo cabe destacar que ella funda un museo de las pinturas del inconsciente, porque se va dando cuenta que estas personas, que además ella dice, no hay que llamarlos como pacientes, sino como clientes, desde una teoría de la observación, uh-huh. porque ellos son los clientes y van tomando, digamos, como estos comportamientos que van teniendo, los van analizando, y es como ella fue haciendo estos cambios en los tratamientos. Claro. Hicieron pinturas maravillosas las personas que estaban dentro de este psiquiátrico, que incluso uno de ellos destacó como un gran artista a nivel mundial y también Latinoamérica. Entonces, lo que ella hace es que desde esta creatividad, desde el arte, desde la empatía de escucharlos, de atenderlos, uh-huh. Y justo esto, ¿no? De generar, tocar estas fibras sensibles de estos tratos dignos hacia claro. las personas que se encuentran en estos hospitales, pues bueno, le da la vuelta a todo este tratamiento. ¿Qué se está haciendo? Pensaremos que es una película que refleja los años 40 y quizá estos modelos que se utilizaban como terapéuticos, pensaríamos que están en el pasado o se siguen utilizando, o este modelo del que ya mencionas, podríamos identificarlo que en México estamos, o en el mundo, es el caso de Brasil, pero sobre todo en América Latina, ¿estamos sensibilizados con la atención a las personas con discapacidad? ¿Hay un compromiso social de los países por atenderlos? Creo que sí hay un compromiso. Hemos avanzado sinceramente desde diversas perspectivas y ámbitos sociales, jurídico incluso, uh-huh. pero creo que aún nos sigue haciendo falta. Creo que el tema de la salud mental sigue siendo un tabú en las sociedades, y los tratamientos que se siguen dando, digo, ya se han ido transformando durante varios años, y que cabe destacar también, Diego, que el primer, digamos, como centro psiquiátrico que se funda aquí en México, pues fue en el año 1910 con Porfirio Díaz, la famosa La Castañeda. Uh-huh. Y bueno, realmente pues hay muchas denuncias, incluso están en el Archivo Nacional y demás, uh-huh. estas denuncias de los tratos inhumanos, degradantes claro. y demás que se daban a las personas. En un principio fueron creados estos espacios justo para hacer esta transformación de apoyo terapéutico de las personas que tenían algún trastorno mental y que pudieran reincorporarse a la sociedad. Al día de hoy, más del 90% de estos espacios se han vuelto en lugares asilares.
los tratamientos, digamos que ya no son los mismos de antes, de lobotomías y electrochoques y demás, pero creo que sí aún continúa siendo un área de oportunidad para avanzar desde la parte de una política social, económica, es decir, una política integral del Estado mexicano, para realmente pues hacer este cambio. Y nada más como un dato, Diego, para que nos demos una idea, tan solo el presupuesto sanitario, la OMS nos indica que solo se destina de ese presupuesto el 2% en temas de salud mental. Y creo que estos números nos dan un indicativo de dónde estamos parados justo. ¿Y qué es lo que nos falta por hacer para realmente garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran en estos hospitales? Vamos a tener que ir a un corte, pero vamos a seguir platicando de esta película y sobre todo todo lo que desarrolla de los derechos de las personas con discapacidad. Vamos a un corte y regresamos, no se vayan. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando esta película Nisi, el corazón de la locura, y me acompaña el día de hoy la maestra Dulce Milán. Ya hemos transitado, hemos hablado un poco sobre las condiciones, sobre el trato que se le da a las personas con discapacidad, sobre los hospitales psiquiátricos, incluso este modelo que ella presenta en los años 40 de cómo hacer atendidos a este sector de la población. Sin embargo, ella logra generar esta comunicación que lleva con Carl Jung, en el cual se empiezan a mandar cartas. Él incluso al inicio piensa que es un hombre con quien se está generando estas cartas, en esta forma de identificar, o incluso como tú lo mencionabas, de que era poco visibilizar a las mujeres en la medicina, en el derecho, bueno, en todas las áreas del conocimiento, ¿no? ¿Cómo influye esta actividad que llevan a cabo, o este desarrollo que se da entre Carl Jung y la propia Nisi? Creo que fue relevante e importante esta comunicación epistolar que tuvieron Nisi da Silveira con Carl Jung. ¿Y cuándo empieza? Cuando ella empieza a ver, digamos, que este desarrollo y este avance en las pinturas que realizan los clientes, ¿no? Como ella los mencionaba, empiezan primero con unos trazos, después... Justo ahí es cuando le llama la atención, porque empiezan a hacer figuras como mandalas del inconsciente y después terminan haciendo pinturas extraordinarias. Entonces, cuando empiezan a hacer estas figuras más geométricas como mandalas, es cuando ella decide tener esta comunicación por cartas con Carl Jung. Y justo pues él le dice que tiene que irse más a los adentros del inconsciente de sus pacientes para realmente comprender los delirios y sobre todo entender las imágenes. Incluso ella, ya lo comentábamos ahora, cuando funda este Museo de las Imágenes del Inconsciente, en la inauguración ella comenta que cuando en una persona la conciencia se ve sofocada por el inconsciente, ahí es cuando ya la persona empieza a hablar otro lenguaje. Y justo ahí Jung le dice, ese lenguaje tienes que aprenderlo para entonces conectar con la persona y realmente pues poder entenderla, ¿no? Y es lo que hace Nisi da Silveira, de conectar con ellos a través de la pintura y de conectar a través pues de este tipo de comunicación del inconsciente que ellos realizaban. La verdad es que fue un antes y un después de esta terapia ocupacional que ella realizó con ellos, puesto que habían varios pacientes con delirios profundos y fuertes, y pues bueno, le da la vuelta sistemáticamente Nisi da Silveira, y también se apoya de los animales, de los perros, precisamente como coterapeutas, y que en ese momento, imagínense, en los años 40, hablar de que un perro fuera coterapeuta, sus pares masculinos casi...
le decían que estaba loca por lo que estaba diciendo. Claro. Al final también descubrieron esta manera de llevar los tratamientos psiquiátricos con este apoyo de ecoterapeutas de los perros que los acompañaban ahí en el hospital psiquiátrico. Y pues bueno, fue una maravilla. Entonces, a tu pregunta, sí, creo que Carl Jung fue fundamental en esta comunicación que tuvo con Isida Silveira para hacer esta transformación en los pacientes psiquiátricos. Hablar de la salud mental, creo que es un tema que es poco abordado, que es poco atendido, que es poco visibilizado. Esta película nos permite hacerlo, pero ¿qué es esto de la salud mental o cómo podremos entender esta condición de la salud mental? ¿Cómo estamos en México incluso? Me atrevería a decir en este tema, porque tú lo decías al inicio del programa, de pronto hay enfermedades como la esquizofrenia, que la tenemos muy identificada, pero por ejemplo, alguien que tuviera el síndrome Asperger, pues a veces no logra identificarlos o no los visibilizamos como se debería. ¿Cómo precisamente esta condición, por qué hablar de la salud mental y la importancia que existe en un país como México y precisamente atenderla, ¿no? Sí, a ver, yo creo que justo como iniciaba, ¿no? Al principio de la entrevista, hablar de salud es hablar también de salud mental, ¿no? Y yo creo que desafortunadamente no se ha visibilizado tanto este tema, quizás no de la manera correcta, sino que se ha relacionado la salud mental con trastornos más fuertes relacionados con los psiquiátricos y demás, pero hablar de la salud mental es hablar, como lo decía, de la depresión, de la ansiedad, de la bipolaridad, del burnout, en fin. Ahora, ¿dónde está posicionado México, digamos que en este tema? Uh-huh. Y hay unas cifras de la OMS que creo que nos van a dar, digamos, que el indicativo o el parteaguas para saber dónde estamos parados al respecto. Y si uh-huh. me lo permites, Diego, sí, te voy favor. A compartir algunos datos. Sobre todo, dice la OMS que México, o sea, su población laboral, es, digamos, que la que tiene mayores índices de estrés laboral, muy por encima de China y de Estados Unidos. Y eso nos habla mucho de, digamos, cuáles son estas condiciones en las cuales estamos laborando y a las cuales se les da mayor atención, digamos, sí, a la productividad, uh-huh. a la eficiencia y demás, pero no hay que perder este tema de la salud mental para estar ahora sí que al 100 y poder ser más productivos en el trabajo. Y pues bueno, nada más como a manera de datos y para compartir contigo, Diego, la Secretaría de Salud estima que en México 15 millones de personas padecen algún trastorno de salud mental. Y ojo, incluso la OMS ha dicho que para el 2030, imagínate, uh-huh. El tema de la salud mental va a ser la principal causa de las enfermedades para el 2030. Entonces creo que también el panorama que estamos teniendo actualmente nos va avizorando un poco de lo que se viene para en unos años y en verdad tomar pues acciones pertinentes desde las políticas del Estado, de todo el aparato sanitario de los países, porque es muy importante. Otro de los datos es de que tres de cada cuatro trabajadores mexicanos padecen este estrés laboral, este burnout, que cabe destacar que como tal fue incluido o identificado dentro de la lista de la OMS en enero del año pasado. Uh-huh. O sea, fue puesto apenas en la lista de los, digamos, temas de salud mental modernos. Y eso creo que nos habla mucho, ¿no? De que apenas sí. estamos incorporando estos temas, los estamos visibilizando y los claro. estamos tocando. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, estamos en Cultura del Derecho. Regresamos. A lo largo de nuestra historia, los temas referentes a la salud mental se han estigmatizado y convertido en un tabú. En nuestro país, la atención médica a este tipo de padecimientos comenzaron en 1910, cuando el presidente Porfirio Díaz inaugura el manicomio general La Castañeda. Pero cabe destacar que el proyecto se presentó desde 1878, conocido como el Manicomio General.
La construcción de la Castañeda respondía a los intereses de modernización del gobierno del presidente Díaz, que también se expresaron en materia de salud. De esa forma, la Castañeda pasó a ser el hospital psiquiátrico más grande e importante de México hasta mediados del siglo XX. El objetivo de la Castañeda consistía en corregir cada uno de los desórdenes psiquiátricos y agresivos de sus pacientes. Sin embargo, su fama recayó en el trato inhumano y en las condiciones deplorables en que tenían a sus pacientes. No obstante, no todo fue de color negro. Vaya que la Castañeda difundió enseñanza médica y difundió mucho conocimiento a través de sus publicaciones. La leyenda de la Castañeda se extendió tanto que poco antes de los Juegos Olímpicos de 1968, el gobierno del presidente Díaz Ordaz decidió su cierre total. Esto con el fin de no dar una mala imagen internacional a la venidera de los Juegos Olímpicos. Hoy en día contamos con lugares mejores adaptados para tratar los padecimientos relacionados con la salud mental, pero los esfuerzos se siguen construyendo. Así que cuéntanos, ¿alguna vez habías escuchado de la Castañeda? Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando de esta película Nisi, El corazón de la locura, con la maestra Dulce Milán. Dulce, en referente a estos temas, hablar sobre la parte, la salud mental, hace poco también nos hacía referencia sobre este libro de La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han, y sobre todo él decía que la próxima pandemia no iba a ser la pandemia que sí nos llegó, o sea, él lo escribió antes, él no pensaba en estos temas de salud física, sino nos hablaba mental. Pero me parece que esto también generó un tema de que se ampliara, o sea, no está alejado uno del otro, y sí hubo una pandemia de salud, pero que también potencializó la salud mental. Platícanos un poco sobre esto y cómo va influyendo en nuestra sociedad. El autor nos cuenta que normalmente, digamos, a través uh-huh. de la humanidad, las sociedades se han ido extinguiendo por temas, uh-huh. sobre todo virales, bacteriológicos y demás, y bueno, una prueba de ello pues lo tuvimos ahora en el 2020 con esta pandemia que vivimos, ¿no? Y lo que él dice es que la sociedad moderna, más allá de tratarse de una cuestión bacteriológica o viral, uh-huh. se trata de una cuestión neuronal, claro. ¿no? Y justo ahí va a desarrollar el tema de la sociedad del cansancio y uh-huh. hace un símil de este Prometeo encadenado y nos dice que en lugar de esta águila, ¿no? En la historia, en la mitología, de que va devorando su hígado y demás, esa águila es nuestro propio alter ego que nos está consumiendo. Es decir, él nos habla de que en la sociedad moderna vivimos en una constante productividad, uh-huh. positividad y uh-huh. demás, que nos hace un desgaste, un autosabotaje incluso con nosotros mismos, con nosotras mismas, y que justo de eso se trata, digamos, el tema de la sociedad moderna, una cuestión más mental, que justo uh-huh. hablaba de esta cuestión neuronal, hablando de depresión, de borderline, de bipolaridad, en fin, y justo son las enfermedades que atañen a esta uh-huh. sociedad moderna por esta compulsividad en el ser humano de pues dejarse llevar por el ego, por el alter ego, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece súper importante y sobre todo pues verlo desde este contexto que vamos saliendo de la pandemia y que derivado de ello también aumentaron los niveles de suicidios, incluso uh-huh. más del 16%, destacando en nuestro país que desafortunadamente Yucatán es el estado con más altos índices de suicidio y que derivado de la pandemia, de este encierro, de esta no productividad y esta no positividad de la cual habla Byung-Chul Han, precisamente pues llevó a que fueran como mucho más fuertes todos estos temas de los trastornos mentales. Uh-huh. Y que sobre todo, pues bueno, va a ser la causa de las claro. enfermedades en el futuro. ¿Algo con lo que quieras cerrar, Dulce Milán? Creo que, bueno, antes que nada los y las invito a ver esta película, a sensibilizarnos con este tema de la salud mental, a tocarlo, uh-huh. a mirarlo y sobre todo a que en verdad creemos conciencia colectiva y social para que deje de ser un tabú entre nosotros y también podamos desarrollarnos mucho mejor en esta salud mental como país. Dulce, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultura al Derecho. Al contrario, Diego, muchas gracias. Muchas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más. Los martes también estamos en Derecho a Debate en Radio UNAM en 96.1 FM a las 4 de la tarde.
Pero por lo pronto, que tenga buen día.